sesión que yo sé que les va a encantar. Nosotros nos encontramos ahora en un lugar súper bello. ¿Por qué digo bello? Porque nos han comentado de que aquí hay hermosos lugares turísticos que nosotros debemos de visitar. Es por eso que yo me encuentro en nada más y nada menos que en Wikungo. Así es, aventureros, nosotros el día de hoy estamos en esta bellísima ciudad de Wikungo, donde vamos a conocer muchos lugares. Por ejemplo, está cerca de aquí las Cataratas del Breo, el río Viseo y también el Gran Pajatén. Pero nosotros el día de hoy vamos a conocer los lugares más cercanos y más accesibles aquí en Wikungo. Ahora sí, nosotros vamos a conocer ya estos hermosos lugares que ofrece Wikungo. Pero para eso nosotros necesitamos a una persona netamente de acá para que sea nuestro guía, para que nos acompañe a esos lugares. Vamos a conversar con alguien. Acá tenemos una señorita quien podría ser nuestra guía. Señorita, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oh, oye, ¿ella no es Liz Padilla? ¿Tú no eres la regia sexy, la TikToker? Sí, amiga. No puede ser. Mira, estamos con Liz. No, me voy a sentar a tu lado, ya vamos a conversar. Ay, mira, qué sorpresa que nos hemos encontrado con Liz. Liz, oye, ¿qué estás comiendo? Maracuyá con sal, amiguita. Eso creo es tu desayuno. La verdad que sí, me encanta el maracuyá con sal, amiguita. Y Liz, cuéntanos, ¿qué estás haciendo acá solita? Nos parece raro verte acá solita. Ah, ya no, lo que pasa que aprovechando que el hombre de la casa se ha ido a comprar para mi almuerzo, estoy aquí pues sentada y aprovechando que no estás comiendo pues mi maracuyá con sal, no le vais a decir nada a mi marido, amiguita, ¿ya? Ay, no, ¿por qué no quieres para decirle nada? Lo que pasa es que a él no le gusta pues que yo coma maracuyá con sal, dice que es malo, dice. ¿Te va a hacer pocheca? Pocheca me va a hacer, pero no le vais a decir nada pues a mí. No, amigo, no te preocupes, no le vamos a etiquetar en esta oportunidad a tu xerete, ¿sí? Muy bien, Lizita, ¿qué te parece si en estos momentos serías nuestra guía, nos acompañas a conocer esos hermosos lugares turísticos que tiene tu hermoso Wikungo? Ya, pues, amiguita, yo te voy a acompañar. ¿Qué mejor que yo, que soy netamente de Wikungo? Yo te voy a enseñar los sitios turísticos de acá, de mi pueblito Wikungo. Pues, amiga, yo te enseño, vamos nomás. Entonces vamos, vamos, comino su maracuyá, pero nos vamos. Ahora sí, Liz, cuéntanos, ¿a qué lugar nos has traído? Bueno, ahorita estamos acá en el puerto, ya, donde que el puerto, o sea, vienen acá de Juanjuy, vienen, ¿no? Y de aquí se van a Santa Inés, a 2 de Mayo, Alto, Guayabamba, al parque del río Abiseo, vienen muchos, ajá, Cataratas del Breo también, vienen muchos turísticos acá a visitar acá en el Cataratas del Breo, a muchos lugares más, amiguita, vienen. Este es el puerto, pues, este es el puerto, acá vienen los botes, un montón de pasajeros vienen. A mí me gusta venir pues aquí, amiguita. ¿Te gusta venir a ver a los extranjeros, Liz? Bien guapísimo, chulo. Ay, no. De verdad, ay, no, de verdad, te voy a confesar, amiga. Confiésanos. Que si no existiría el hombre de la casa. ¿Qué pasaría? Ya me hubiera ido con un extranjero, yo ya, ay, no. Nada sabes. Nada sabes, amiga. Qué raro. Sobre todo, ¿de qué países te gusta? A ver, cuéntame, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, ¿de qué mayormente vienen por acá? Es lo que hablan, en inglés, ¿Cómo hablan en inglés? El nuevo inglés de Liz Padilla. Muy bien, Liz. Ahora sí, mostramos en imágenes. Nos encontramos aquí en el puerto de Guayabamba. Podemos apreciar también que tenemos los botes. Como nos comentó Liz, vienen muchas personas a visitar estos lugares porque se encuentra, como ya lo mencionó, el Parque Nacional de Río Viseo y también las Cataratas del Breo. Ahora, Liz, ¿a qué otro lugar nos vas a llevar? Estamos con toda esa emoción, con todas esas ganas de seguir conociendo tu hermoso lugar. Mira, ahorita les voy a llevar donde mis amigas, donde venden sus juanes, venden rosquitas, venden... Tacachito. Qué rico, nos vamos ahorita. Vamos a visitar a mis amigas, vamos. Vamos, de repente ahí nos dan un poco de tacachito gratis porque está caliente. Sí, pues ojalá que nos den de gratis, hay que aprovechar, vamos, rápido. Ay, ahora sí, aventureros, Liz nos ha traído, como les mencionamos, al puerto. Pero en esta oportunidad, Liz, vemos de lejos algunos puestos, a ver, coméntanos.
No, sí, mira, acá en el acá tenemos el primer puesto, ya. Bueno, yo acostumbro venir ya a venir en las mañanas a comer acá, pues riquísimo. Acá venden, por ejemplo, lo que es canchita. Bastantes bocaditos venden acá, ve. Mira, acá hay lo que es queque, lo que es... Muy bien, pero se ve todo muy delicioso. Señito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, madrecita. Aquí les saluda puesto número uno, Moshita. Aquí les invito a los visitantes a degustar bocaditos tradicionales, tales como ñuto, turquita, suspiro, cocada, rosquitas de almidón, rosquitas dulces, canchitas con sal con dulce, chocotejas que lo preparo yo mismo, chifles de maduro y plátano, turrones de maní, panes y mucho más, refrescos, manzana, cebada, maracuyá, pifayos, madrecita, pifayos. Usted viene y aquí le estamos esperando con la atención esmerada. Gracias. Madrecita, ¿qué más ofreces aparte de todos estos bocaditos que está acá en la parte de adelante? En la parte de adelante, quesos, Juanes, que lo va a indicar mi amiga. Juanes, pollito frito, asadito ahí. Gracias, muchas gracias. A ti, mamita, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con el recorrido. Ahora, Liz, ¿en qué puesto estamos? Acá es el puesto número 2. Aquí viene lo que es el riquísimo Juanes. A mí me encanta el Juanes, amiguita. Con Juanes, mi marido me va a conquistar con el rico Juanes. Viejo, ¿dónde estás, mi viejo? Ahí está, mira, ve. Acá están los ricos anticuchos. ¡Qué rico! Oye, te juro que nos vuelve el hambre, ¿no? Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Acá, señorita, bien. Vendiendo los ricos Juanes, los pollos fritos. ¡Qué rico! Señorita, ¿cuánto está el Juanecito? A 3 soles. ¿Y acá nuestro asadito? ¿Cuánto? 4 soles, 4 soles. ¿A 4 soles? A 4 soles. Bueno, yo me voy a despedir en estos momentos. Adiós, muchas gracias. La producción va a pagar. Me dijeron que tu producción, Liz. Ahí ya, producción. Es capaz, ya, la producción ya. Esto va a ser nuestro auspicio el día de hoy. Seguimos nosotros, yo voy a ir con mi rica comida. Seguimos, Liz, vamos, seguimos con tu recorrido. Ya, acá es el puesto número 3, ya. Acá también tenemos los ricos Juanes, mira, gorditos, deliciosos. ¿Cómo te gusta? Como me gusta, amiga, claro, pe. Señito, ¿qué tal? ¿Cómo está el día de hoy? Buenos días, señorita. ¿Qué tal? ¿Feliz de ver acá a Liz? Sí, muy feliz, nuestra paisada, que está saliendo, orgullosa. Qué bien, mamita, ¿desde qué hora está acá, mamita, vendiendo? Estamos acá desde las 6 de la mañana. ¿Desde las 6? Y desde ahora vienen un montón de turistas, me imagino. Vienen. Nosotros más vendemos a los que vienen de Juanjuy. ¿Y qué es lo que más te compran, mamita? Compran, yo tengo para vender pollo asado. Yo hago mi pollito asadito, vendo Juanes y a tacacho ya no hay. Ya también hago los ricos tacachos. Llegamos muy tarde. Hay cafecito de acá de la región, de olla, de olla. Oye, a ver, mira, qué rico. Liz, eso, yo me imagino que eso lo debes tomar todos los días. Claro, natural, sí, ese es riquísimo, ¿verdad? Delicioso, natural, de acá de la zona es, claro. ¿Cómo? Preparado por estas manos expertas. ¡Ahí está, qué lindo! ¡Mírame! Todos estamos con esa emoción. Liz, hablando de estas comidas tan deliciosas que ofrece la selva peruana, ¿cuál es tu comida favorita? De mí, mi comida, ya, mi comida favorita es el pescado pango. ¡Uy, qué rico! ¿Con qué le comes tu pescadito pango? Con mi ají charapita, con su caldito de ingiri y su ingirito. ¡Ah, malaya, amiga! ¡Qué rico! Tal vez así le has conquistado a tu xerete. Claro, yo le he conquistado. Al hombre de la casa. Claro, pues. Muy aparte de hacer mi bailecito. ¿Cómo? Así, mi bailecito. ¿Así? Claro. Sensual. Bueno, y aparte de eso, también le conquisto. Pues. Dice que al hombre se le conquista primero por su estómago, ¿no? Claro, pues, primero degustamos lo primero, después ya su postre, su bailadita de Liz. A ver, pónsele su bailadita de Liz. A ver, vamos, Liz, tú misma eres. ¿Cómo? Eso, Oye, el hombre de la casa está acá mirándonos, se va a volver a enamorar, ¿ah? Así ya me imagino. ¡Viejo! Ya más tarde. Muy bien, Liz. Ahora sí, como les decimos,
vamos a seguir continuando, vamos a seguir conociendo tu hermoso Vicungo. ¿A qué otro lugar más vamos a ir, mi estimada? Ya, vamos a la Playa del Amor. Uy, la Playa del Amor. Hoy estamos ahora un poco románticos, ¿no? Claro. ¿Cómo es la Playa del Amor? Nos vamos entonces a la Playa del Amor. ¡Vamos, aventureros! ¡Vamos! Aventureros, bueno, en estos momentos Diosito nos está bendiciendo con esta riquísima lluvia, como podemos ver. Está que llueve cada vez más fuerte y es por eso que nosotros nos vamos a dirigir a otra locación para no dejar de preparar nuestro riquísimo pescado pango con nuestro higuerito y nuestro ají. Vamos a seguir nuestro recorrido aquí en Vicungo. Será para la próxima edición la visita nuevamente a este hermoso lugar y así poderles mostrar a ustedes todo lo que ofrece Vicungo, sobre todo la Playa del Amor. Ahora sí, aventureros, nuestra amiga Liz Patilla nos ha abierto la puerta de su casa para protegernos pues de la lluvia. Y ahora nosotros nos encontramos ya listos y preparados para cocinar junto con ella, ¿verdad? Liz, a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, amiguita, el día de hoy le vamos a preparar un riquísimo pescado pango, ¿ok? Mira, mi pescado acá ya está lavadito, mírame, qué delicia de pescado, pango, pango, ¿ya? Mmm, delicioso. Mira, ahorita vamos a pelar nuestro plátano, ¿ya? Ya nuestro pescadito está acá, ahora vamos a pelar primeramente nuestro plátano, ¿ok? Ajá. Manos a la obra. Claro, pues aprendan, aprendan, aprendan. Así le van a consentir a sus hombres de las casas. ¿Está? Para pelar plátano tienes que hacer esto. Lo primero que tienes que agarrar y hacer esto, ¿ya? Así. Zigzag, zigzag. Claro, zigzag, zigzag. Y agarras y lo pelas así, ¿ves? Bien fácilmente. Facilito. Con amor. Con mucho amor. Ahí está. Ah, ¿ves, mamá? A derecha, pues soy yo. Ahí está, ¿ves? Bien peladito. Y a la olla. Así sucesivamente vamos a pelar los platanitos. Los bellacos. Ahí está, los bellacos, como te gusta, amiguita. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ya le he echado ya su agüita, le vamos a poner su hojita, ¿ok? Hojita, esta es hoja de plátano, ¿verdad? Para que así salga pucha, más bacán, más bacañola, sabor a hoja, hoja, va a salir rico. Para chuparse los dedos. Chuparse los dedos, vamos a ponerle acá bien bonitillo. Ahora sí vamos a pasar a poner a la candelita, ¿ya? Ay, acá está. Ya, y aquí vamos a esperar que dé un hervor y de ahí ya le vamos a sacar el pescado, ¿ya? Bueno, mientras que el pescado se está cocinando, lo que vamos a hacer el ají, ¿ya? Un ají deliciosísimo, ¿ya? Este ajicito no falta acá en mi huertita, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Ya, este ají tiene que picar rico, rico, si no, no es ají. Ahí está. Y se le va a echar su limoncito. A mí me gusta con harto limón. Y el hombre de la casa ya sabe mis gustos, ¿ya? Yo cuando le digo hágame así, así me hace. De aquí se le va a echar su caldo de ingiri, ¿ya? Pero todavía que esté el ingirito, ahí le vamos a echar su caldito de ingiri, su salsita a malaya. Y se come rico, rico, ¿ya? Pero ahora vamos a probar. ¡Qué rico, Liz! Yo así hago, amiguita. Por eso está rendido a tus pies. Claro, claro, amiga. Rendidísimo a mis pies. ¿Qué tal ha salido? Ay, no. Está ya no más. ¿Sabe con su inguirito? Amalaya. Bueno, mis aventureros, llegó la hora ya de despedirnos. No sin antes que nuestra hermosa Liz Padillas nos dé unas palabras. Bueno, amigos, muchas gracias de verdad por venir a visitarme acá a mi humilde hogar. Como pueden ver, esta es mi casita.
gracias por compartir conmigo este riquísimo almuerzo que hemos hecho, nuestro pescadito pango. De verdad, de todo corazón, estoy muy, muy agradecida con ustedes. Gracias por su visita. Invitarles que visiten acá mi distrito de Huicungo, que es acá en el departamento de San Martín, de acá de Perú, de Mariscal Cáceres. Vengan, visiten. Hay bonitos lugares donde poder ir, pasar con la familia. Vengan, amigos. No se detengan, mis reyes y mis regios. Rendido a mis pies del hombre de la casa. Ahora sí, aventureros, nos despedimos de esta edición y nos vemos en la próxima, aquí en Aventuras en mi Selva.